Cambiamos de tema porque habitantes de Mariches trancaron la carretera Petare-Santa Lucía en rechazo a las recientes invasiones. Denunciaron que 3 personas resultaron heridas durante un enfrentamiento entre tomistas. Gustavo Gómez Morón está en el lugar y nos informa. Buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. Desde las 6 de la mañana, habitantes de Las Minas, Las Marías y Terrazas de Guaycoco trancaron varios puntos de la carretera Petare-Santa Lucía. Denunciaron que desde la semana pasada un grupo de hombres, mujeres y niños tomaron varios terrenos privados con el argumento de no tener viviendas. Quienes residen en estas urbanizaciones aseguran que los invasores llegan con actitud amenazante y portando armas de fuego. ¿Vieron las personas armadas? No, nos disparan. Ellos pasan por aquí por la carretera y nosotros estamos en el portón y pasan disparando. Entonces no es que lo veas, no es que lo sientas, es que lo estás viendo y además te lo dicen. Las personas pasan y para provocarnos nos dicen, los vamos a invadir, nos vamos a meter igual. La Guardia Nacional acudió al lugar y acordó con los vecinos abrir un canal de la vía. También se comprometieron en desalojar los terrenos que fueron tomados por los invasores. La intención de nosotros, no queremos que agredan a los invasores, sino que por favor el gobierno tome acciones en realidad que sean reales, que de verdad le solucionen el problema de la vivienda a ellos y a nosotros la tranquilidad, porque nosotros vivimos en sana paz. Anoche tuvimos 2 heridos en nuestra organización. En el sector El Limoncito desocuparon pacíficamente a un grupo que había tomado un terreno de la zona industrial de Las Marías. Es nuestro informe hasta ahora del mediodía. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión.